Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes ici à la Plaza Mayor de Madrid, au Banderas Kwam. Le cinéaste camerounais a choisi de faire, de présenter, voilà, ces deux nouveaux bébés. Et nous sommes avec cette très jolie dame qui va se présenter et qui a acheté deux des films de Banderas Kwam. Alors, pourquoi est-ce que tu as acheté ce film camerounais? Est-ce parce que tu veux découvrir le film camerounais, le film africain? Sí, la verdad es que yo soy argentina, estoy acá en Madrid hace un tiempo y compré estos films de Banderas Kwam porque acá se está hablando mucho de eso. Yo no conozco nada de lo que es el cine africano, me gusta mucho el cine, en Argentina pasa mucho que el cine que no es tan conocido es mucho mejor, así que a mí me interesa mucho ese tipo de cine. Y bueno, cuando me enteré de la existencia de estos films, nada, quise comprarlos para ver qué pasa, a ver cómo son. Alors, elle nous dit ici à Plaza Mayor de Madrid, tout le monde ne parle que de ce film dont Banderas Kwam a présenté, elle a acheté pour découvrir le cinéma camerounais et le cinéma africain. Et cette fois-ci, nous sommes sur le plateau de tournage d'un téléfilm, oui, espagnol, qui sera diffusé sur la télévision espagnole. Mais nous sommes avec l'actrice principale. Alors, tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que vous étiez en train de faire là. Ça va? Je parle très très mal français, alors je vais parler avec, en espagnol, ok? English first. In English first, ok. Yeah. Hi. How are you? First of all, I have to say that I love Cameroon. I know Cameroon and I love the people, the country, the food, everything, cinema. So my name is Cristina Serrato. I'm an actress and I'm at Host Television from Spain. We are making now a program, television program, yeah, about curvy girls. So it's what we are doing now. Now, what is curvy girls? Curvy girls are girls, okay, you are going to understand. In Africa, yeah, you like women, like, you know, They have weight. Okay. They are power, yeah, women. So, in Spain, things are a little bit different. They like girls a little bit more skinny. Yeah. So, our program speaks about women that they have more weight, like from 42 size till the end. That's, yeah, yes. Okay, now you have two movies from Banderas Kwam. He's a filmmaker in Cameroon. Yes. And what do you have an idea of Cameroon cinema? Yes, I know very very much your cinema. And what I have to say is that is now in Spanish, okay? Yeah. Please, because if not. El cine en África en general y en Camerún ha sufrido un crecimiento bastante importante en los últimos años. Del cine que se hacía antiguamente ahora se ve una mayor calidad, tanto en la factura, en los directores, como en los actores y actrices, en mis compañeros. De hecho, a mí me encantaría ir a África y hacer cine en vuestro país. Okay, now in Spain, tell us about Spanish cinema. Yeah. El cine español es un cine maravilloso. Yo os invito a que lo veáis. Tiene muchísimos registros. Cada vez hay más directores que están apostando por cosas absolutamente novedosas, nuevas historias y nuevas performances. Y lo mejor que puedo hacer es invitaros, amigos de Camerún, a que veáis nuestro cine del mismo modo que nosotros tenemos que ver el cine camerunés. Thank you very much. Yeah, in Spain, people watch about telenovelas, telefilms. Telefilms, series, a lot of in. I don't know if you know Netflix or something like that. Yeah. And I think that a lot of people consume this kind of movies or series or something like that. Très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes toujours sur On Set, la fierté du cinéma camerounais. Et vous pouvez le constater que le décor a changé. Nous sommes à Ciné Kayao et avec Anne. Good evening, Anne. Hi. So, do you love to go to cinema here in Spain? Yeah, I like to, but it's difficult because it's too expensive here, so I can't go as much as I would want to. And would you like to discover African cinema, Cameroon cinema in particular? Yeah, sure. I've never heard about it, so yeah, I would love to. Cameroon cinema. Yeah, in Spain we have good films, but it's too expensive to go to cinema.
Très chers téléspectateurs, tout de suite, on va passer au focus sur le plateau du tournage de Banderas, Kouam, réalisateur camerounais. Le titre de ce film, c'est Caminante, une comédie qui parle de l'immigration clandestine. Regardez. Yo creía que por lo menos mi gorra me serviría de visado. Pero la policía nos persiguió, incluso estando heridos después de saltar la barrera. Mira. Uf. Dios. Yo, uf. Dios. Conseguí coger un camino distinto a él y mis compañeros. La policía se fue a por ellos. Y como dijo Rajoy, cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, pero no de beneficio suyo, sino en mí. ¿Pero tú cómo sabes de Rajoy? Hombre, he estado toda mi vida estudiando español. Por amor, me he metido de lleno en el estudio de castellano. Y al igual que te he explicado cómo llegué aquí, podríamos hablar perfectamente de Quevedo, Góngora, o de las distintas funciones de sintagma preposicional. My name is Eva. Keep watching on set. My name is Antonio, keep watching on set.